May bisita ako mamaya, mga kasinko. So, adobo ang ating ihahanda. So, baba ako. Mag-i-eat na kasi. Susunduin ko sila. Ayaw silang papasukin. So, kailangan ko silang sunduin. Sobrang dilim. Napundi ata yung mga ilaw. Ayun! Buenas! Donde está Elvis? Ayun, ayun. Elvis, ano? Abajo? Elvis, abajo? No. ¿Por qué no pwede? Hindi pinapasok si Elvis. Susunduin namin siya sa baba. Kasi nga lalaki. Si Elvis, hindi siya pinapasok. Nagkakaproblema ako dito. Ayaw. So, ayan, nakapasok. Pinapasok niya nila. Pinapasok na nila, pero pinatawagan ko pa sa guard si yung HR. Buti pumasok eh. Sabi ko, 5 minutes lang naman. So, ayan. Yan si Elvis. Ayan. Ayan, Sereno. Si. Ito, gobo. Si, Sereno. Cheese. Bye. Kahirap-hirap kaya. First time niya pumunta dito. Pang pinaasar ni ano ni Sandra si Elvis. Sabi ko kasi kukunan ko ng video si Elvis, inaasar nito ni Sandra. Elvis, este primera vez aquí. Sí, es la primera vez que llego aquí. Aunque ha sido un poco complicado, ¿no? Sí. ¿Sabes? El sereno, el chisme, sereno de abajo, chisme. Es que me ha bloqueado. Solo le he pedido 5 minutos. Sí. Aunque eso quiere decir que no es por mucho que tardar aquí. Pero sí que está bonita la casa. Está decente. Está bien. Me gusta y bien limpio. No limpio. Este no, otro casa muy bien. Este no limpio porque Raúl sucio ahí. Mm. Raúl no, y Bill. Cuando dijo limpio, no quiere decir que está solo que orden, ¿no? Ah, sí. Cada cosa en su sitio. Sí. Eso está bien. Está bonito. ¿Y cómo estás ahora? Está en Filipinas, ¿kamusta? Pero en español, sí, ¿cómo estás? No, en español se dice las Filipinas. Quieres saber cómo está. Sí. ¿Cómo está? La Filipina quiere saber cómo está. Sí, sí, este. Eso. Yo te dije que es que no te lo estás tomando muy en serio. Yo te dije que yo te puedo ser tu profesor en clases particulares para el español. ¿Te acuerdas que yo te lo comenté? ¿Qué, Sandra? Porque Elvis habla difícil. Español, mi español es... Ay, él ya no entiendes español. Vale, mira, yo voy a hablar para que tú entiendas. Él, porque ser tu maestro de enseñanza. Yo hablar otro día ahí, restaurante, decir, Elvis, decir, yo ser profesor español. Para mí. Para sí. Ti. Y tú decís, como tú enseñarle así. No, tú decís, no hay problema. Tú hasta no decir, Elvis, nada. Ah, natatandaan pa niya na kailangan ko ng profesor sa na Espanyol. Sí. Eh, kasi naman, syunga-syunga ako mag-Espanyol eh. Pero, cuando mi habla, tú entiendes? Sí, cuando tú hablas... Yo hablo. Por eso, yo hablar así no me gusta. Yo hablo un poco más español. Pero cuando él habla así, tú no sabes. Tú no puedes. Es español yo hablar. Sí. Yo quería que tú hablas también. Ah, no, sí, no sí. Tu pregunta, tú no vas a saber sí. Tu pregunta. Elvis, sí, Elvis, porque sí. Mi español no bien. Sí, mal. Yo quiero. Sí, sí, mal. Cuando decir algo mal, está bien decir algo mal. Está bien hablar verdad. Algo mal, mal. Algo bien, bien. Y Elvis no quiere tú hablar mal. Elvis quiere tú hablar bien. Ah, muy como bien, Bill. Gracias. Sí. Hablar bien como Bill y no mal como Kuya Raúl. Ah, Bill muy bien. Sí, muy bien. Ah, si Kuya Bell daw, okay daw mag-ano. Tapos si Kuya Roel daw, parang ako daw, Elvis ha? Elvis quiere ayudar.
Ah, gusto daw ako tulungan ni Elvis. ¿Cuánto? Mira, no hay precio. Ah, wala daw precio. Igual, familia. 5 millones, paja. Igual, allá, cuya Raúl, Bill, José, todo familia. Ah. Elvis, ayudar igual. Sí, sí. ¿Entiendes? Tomar agua. Ay, entiendo. Entiendo. Entiendo, entiendo. Igual, tú dar vaso agua, Elvis tomar bien. Ya no está. Hay problema. Sí. Yo solamente yo quiero tú saber. Aprenda. Aprender. Yo licenciado letra. ¿Qué? Yo licenciado. Licenciado. Licenciado, licenciado letra. Yo estudiar. Licenciado eso, terminar. Eso. Yo terminar escuela. Terminar escuela. Yo entrar antes ciencia. Cálculo. Número, cálculo. Número. Número, número, número. Contable, yo contable. Licenciado contable. Con certificado. Haga terminar, terminar, yo asistir más letra. Sí. Terminar escuela, yo asistir más estudiar letra. Letra, español. Por eso yo, español mío fuerte. Porque yo hablar con diccionario. Todo yo hablar, todo palabra yo decir, todo palabra diccionario. Por eso, si tú no escuchas bien yo hablar, tú no sabes así, yo qué decir. Como fui a Raúl hablar mal así. Ahora tú ves como yo hablar para tú saber, pero ese español no mío. Yo hablar así, tú no aprendes nunca. Yo hablar así, sí. Tú también así, hablar siempre, siempre, sí, siempre. Sí, siempre, sí, siempre, sí. Siempre, pensar siempre. Que está bien. Tú sabes pensar, oh, él es hablar bien, pero sí. Así no bien. Por eso yo quiero yo hablar español bien, tú también hablar español bien. Sí, vale. Muchas gracias. Dar, dar comida. ¿Cómo antes? Donar comida. Sí. Mira, decir, el domingo voy a estar en tu casa. Hablar, decir, decir. Ah, el domingo voy a estar en tu casa. Sí, voy a estar ¿por qué? En tu ¿Por qué? Quiero donar comida. Comida quiere decir alimento. Porque quiero donar comida. Cuando tú quieres dar. Sí, sí. No decir dar. Donar. Donar. Yo allá quiero donar. Ah. Yo no quiero. No comida, donar. Alimento. Y alimento igual comida. Haga comida española así. Sí. Alimento, diccionario. Comida, alimento, español. Comida, comida español así. Calle, carretera así. Alimento. Español diccionario. Yo allá voy a venir en tu casa a donar alimento. Alimento, comida. Vale. Así. Sí. Yo quiero tú saber esa palabra poco a poco así. Licenciar en español. No. Licenciar en español. No, va a aprender. Cuando tú aprendes a ver bien, él me da diploma. Como profesor. No, tú sabes, tú aprender bien español. ¿Ah? Tú partir en las Filipinas, tú ir en las Filipinas, tú hablar español bien, persona preguntar, ¿quién, pero quién tú, bien. Quién enseñar, tú decir, Elvis, maestro Elvis. Maestro Elvis. No, porque toda persona va a saber, tú hagas saber. Vale, por ahora. Sí. Arreglar. No hay problema. Hablar así. Por ahora, escuchar. Vale. Por ahora, voy a escuchar. Sí. La segunda pregunta. Ajá, la sí. Segunda pregunta. Así, bien. Bien dicho. Así, bien. Mira, allá. Ahora, bien dicho, ¿eh? Ahora, tú decís bien. La segunda pregunta. Así, bien. Ito na yung last na, anuhin ko si Elvis, ah. Naiimbitahan ko dito, ah. Espera, espera. Ajá. ¿Qué haces cada día, tú? Ah, ¿qué hago yo cada día? Yo, Elvis, lo que hago cada día es procurar. ¿Ah? Procurar. ¿Procurar? Procurar, quiere decir. ¿Procurar? Sí. ¿Qué procurar? Vale, yo hablar otro español. Habla la partida, entiende. Vale. Yo, Elvis, hacer cada día. Tú decir, yo qué hago cada día, ¿no? Yo hacer cada día. Buscar forma. Buscar forma para trabajar. ¿Ah? Para trabajar. Buscar forma para trabajar.
y estar bien, ayudar a familia, casa, toda gente. O sea, buscar forma cada día, levantar, despertar, y salir y buscar forma. Sí. Carpintero. Sí, si no hay trabajo carpintero, pues... Carpintero no cada día. No cada día. El carpintero hace también cemento. Yo albañil, yo también electricista, fontanero. Muchas cosas. Sabes, mira, hay problema. Yo estudiar dos cosas. Yo licenciado estudiar dos cosas. Contabilidad. Contabilidad. ¿Tú estudiar contabilidad también? Sí, contabilidad general. Contabilidad financiera, contabilidad general. ¿Y? Pero, ¿qué pasa? Yo, empresa, o sea, ahí complicar, dar cuenta, no hay empresa. Elvis coger papel, dejar casa. Ahora Elvis estudiar otra cosa. Sí, yo terminar escuela, 3 años, contabilidad. Ahora terminar, yo coger el diploma, problema, no hay empresa, no hay trabajo, ¿qué persona va a coger? Yo dejar papel en casa. Pero ahora yo estudiar otra cosa, carpintería. Yo salí con diploma. Yo salí con diploma, pero contabilidad yo estudiar 3 años. Pero ahora tú sabes que tú puedes estudiar, pero si tú no trabajas todo día que tú estudiar, no igual tú trabajar todo día. Ese es el problema ahora. Problema de trabajo. Problema de trabajo. Porque aquí nada, ¿no? No funciona. Sí, es como así. Así, haga trabajo, 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 así, trabajito, trabajito, yo busco todo el día, ¿qué hay? Porque aquí no hay gente. No, no hay... Problema no hay, no... Mira, no problema de gente. ¿Qué? Problema está creatividad. ¿Actividad? Actividad, no hay actividad en el país, no hay actividad. Creatividad. Sí, no hay actividad. Actividad, no hay creatividad. Creatividad es como decir, haga, tu empresaria, ¿no? Tu empresaria, bien, haga, tú decir, esta casa, yo sacar todo, yo poner ordenador, yo buscar persona, venir, aprender, estudiar, trabajar, sacar documentos, hacer, tú entiendes, ¿no? Ahora, no hay esa creatividad, persona no piensa lejos. Persona piensa atrás, no hay esa creatividad, ese problema. Estar bien la vida, ser creativo, crear lo que no hay, hacer lo que otro no pensar hacer, tú hacer para otro venir estudiar o aprender, trabajar, eso. Ese problema. Porque ahora tú estudiar. Al final, tú para qué la casa sentar, bien. ¿Por qué tú estudiar? Tú no estudiar para sentar la casa, tú estudiar para trabajar. Sí. Muy grande problema. Es muy serio el problema.